las caras que veo aquí, más o menos, cuando vosotros ibais a la escuela, cuando yo iba a la escuela, la historia que nos enseñaban podía ser un listado de reyes y reinas, algún general, alguna guerra, alguna batalla y fechas de los donostiarras de aquella época. Y en particular de aquellas personas a las que en esos acontecimientos les tocó ser víctimas. Es decir, no nos va a hablar tanto de los poderosos cuanto de los más vulnerables. La charla será en castellano y después las preguntas y respuestas podéis hacerlas en el idioma que prefiráis. Arratsaldeon, itzaldia gazteleraz izango da, orain sarrera besteetan Lola Valverde Larsfus. Lola historiegilea da eta duela gutxi arte Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna. Nere adineko jendeak eta zar gaztexeagoak ere bai, unibertsitatean, baino batez ere eskolan historia ikasten genunean, ikasten genitun errege erreginen izenak, generalen bat, batailaren bat, boteretsuen izenak ikasten genituen eta datak. Hori da, erakusten dutena. Gero, historia egiteko modua azken hamarkadatan aldatu egin da, eta orain, noski, historiegileak aintzat hartzen dituzte errege erreginak eta generalak, baino, eraberean, aztertzen dute jendea nola bizi izan momentu bakoitzean, zer gaixotasunak zituen, zer jaten zuen, nola jazten zan, eguneroko bizitza aintzat hartzen dute eta ez bakarrik boteretzuen bizitza. Gaur nola, aipatuko digu Napoleon, aipatuko digu Jose Lehena, aipatuko ditu Wellington eta Kastaino generalak eta beste boterean momentu hartan boterean zegoen bestean bat jende. Baina batez ere, ez dugu horretaz hitz egingo, batez ere, esplikatuko dugu, zer gertatu zitzaion momentu hartan, orain 200 urte, Donostiarri. Kaleko jendeari zer gertatu zitzaion. Hain zuzen, gertatu zena sufritu zutenei gertatu zitzaiena kontatuko dugu. Ez bakarrik, gerran zuzendari zirenen izena. Itzaldia, esan dut, gazteleraz izango da, eta gero galde erantzuna. Eta, bueno, zentasun zekin dugu, galantzak adiratu. Donostiako zuntxiketa eta berreikuntzaren gara berreikuntzaren urenean, batuko dugu. Ikusiko dugu, nola ingles ejertzikoak, bretxatik sartu ondoren, Donostia guztia, edo Donostia zeuden Donostia guztia, erasotu, oztu, batzuekin, emakumezkoak aurrera jasan zuten gizonezkoak bezala, baina beraiek bortxakeriak ere jaso zuten. Kruz gehienko bat zuten emakumezkoak. Aurrera egin ondoren hiriari sua eman zuten Donostia desagertzeko. Egiako baina, bezala beraiek zuten eta berdioan. Egon zen momentu batean Donostia desagertuta da zabantzan egon zen beste egon batean egitea edo berriko eskatikaz. Entonces, para que nos situemos en la historia, porque la mayoría ya lo sabéis, claro, que estamos en el marco de las guerras napoleónicas. Es decir, que Napoleón en 1808 ha invadido la península ibérica con artimañas, pidiendo permiso porque dice que va a atacar Portugal, los portugueses enemigos, siempre amigos de los ingleses, y al final ocupan, van ocupando todas las plazas, llegan a Madrid, consiguen llevarse a los reyes, a Carlos IV, a Fernando VII, a la reina María Cristina, y los llevan a Bayona. Entonces, en Bayona, en un castillo del cual en este momento no queda más que una pared, pero hay una asociación que intenta que no se caiga, o sea, intenta el castillo de Marrac, que se llama Marrac, ahí
se promulgó la primera Constitución española, de la cual pues, muy poca gente ha oído hablar de ella, porque precisamente el año pasado pues, se ha celebrado muchísimo la Constitución de Cádiz, la primera Constitución de España, 1812. Pues no, hubo una Constitución anterior, que es la francesa, de 1805. Lo que pasa, claro, que es, y esa Constitución estuvo en funcionamiento, claro, en los lugares, porque claro, en España hay una guerra, entonces en los lugares en donde estaban dominando los franceses y donde los franceses ocupaban, ponían en marcha una Constitución. Bien, la Constitución de Bayona, 1808. Además, consiguió Napoleón que Carlos IV abdicara en Fernando VII y que Fernando VII abdicara en Napoleón mismo, de una forma bastante innoble, porque le pagó dinero Napoleón a Fernando VII para que abdicara, y casi como que le compró la corona, ¿verdad? Y entonces Napoleón nombró rey de España a su hermano José. ¿Sabes? Su hermano José I, que en aquel momento era rey de Nápoles, estaba desde 1806 en Nápoles, se puso muy contento porque le parecía que la corona de España era más importante que la que tenía, y pues vino a Madrid a reinar, solo, bueno, vino los franceses evidentemente, pero en España había gente, que son los llamados y denostados afrancesados, que estaba de acuerdo. Muchos por chaqueteo, ¿eh? O sea, hay gente que dice, uy, ahora vienen los franceses, pues yo me cambio la chaqueta y soy un francés y muy alto. Pero hubo mucha gente que quería el régimen napoleónico porque veía en ello un avance, que veía en ello que el régimen napoleónico traía la modernidad, la modernización. Entonces, estos son los llamados afrancesados que estuvieron en torno a la figura de José I. El pueblo, de toda esta gente, constituía las élites, esto también es verdad, ¿no? Eran gente de la alta sociedad, de la parte de la aristocracia, porque también había una aristocracia muy, muy antiguo régimen, muy retrograda, que no quería la modernización. Pero la aristocracia ilustrada, la burguesía liberal, formaron parte de ese grupo al que la historiografía española ha mirado siempre con una especie de odio terrible, los afrancesados. Los afrancesados, gente muy interesante, ¿no? El pueblo, en cambio, pues nunca pasó por ahí, ¿verdad? Entonces a José I le cargaron unos mochuelos terribles con los cuales no tenía que cargar, por ejemplo, bebé botella, le sacaron cantares de que era borracho, lo cual se ha demostrado que es mentira. También le llamaban Pepe Plazuelas, que eso ya es más suave, porque dice que hacía muchas plazas en Madrid. Y José I lo que intentó es ese proceso de la mano de su hermano, de Napoleón, pues ese proceso de modernizar un país sumamente atrasado. Pero bueno, muy, muy complicado, porque todo el tiempo hay una guerra en el país, donde han venido los ingleses a ayudar, y los portugueses también. Entonces nos encontramos en 1813 con que José I ya está en retirada, se está marchando, se va a dar la batalla de Vitoria, y José I ya vuelve hacia, abandona, él y todos los franceses, claro, abandonan el país. ¿Por qué ha sido este desastre, diríamos, de los zonas? Entonces, y allá fue el desastre. Entonces, no podemos extendernos, pero el desastre, el ejército ese casi desapareció prácticamente, pero quedaron 20.000, murieron todos, y para componer ese ejército había ido quitando y llevándose soldados de las guarniciones que tenía en España y de, por lo menos de San Sebastián mismo, pues se llevó, les dejó con muy poca gente, ¿no? A los franceses que estaban en el Castillo de la Mota y que ocupaban San Sebastián, pues desde 1808, pues los dejó bastante débiles, diríamos, para la defensa. Bien. Nos encontramos en este momento de la retirada de los franceses, de la entrada, del ataque de los ingleses y portugueses, y desde el 20 de junio
está ya planeado el sitio de San Sebastián. El 20, ya a finales de junio aparecen los, por el Alto San Bartolomeo, los primeros ejércitos, pero estos son españoles, pero luego se retiran. Y luego los ingleses, desde el 20 de julio, empiezan a atacar con la artillería a la zona de Lanzarote. San Sebastián era una fortaleza difícilmente tomable, ¿eh? O sea, estaba maravillosamente defendida y además el mar por los dos lados, con una doble muralla, una muralla extraordinariamente buena la de más fuera, y no era hacia, y luego el ejército francés, vamos, la ocupación, los franceses que estaban ocupando, aunque como digo el número era escaso, estaban armando de un general de muchísimo prestigio, el general Rey, al que veremos luego, y ahí tenemos al general Rey. Fijaros lo que he dicho de San Sebastián, cómo realmente se ve que es difícil de tomar por delante, imposible, hay que entrar por un costado, tener cuidado con las mareas, pero el flanco débil estaba ahí en la brecha, en el lado de la derecha delante, más o menos donde se sitúa ahora, ahí por ahí era el único lugar que se podía tomar San Sebastián. Muy bien defendida, como digo, y con un general muy avezado, que ya había estado también en la campaña de Italia, el general Rey. Entonces, este ataque artillero de los Fagasa, de los ingleses, y por fin el 25 de julio, otra vez intentan, y ya tienen la brecha, todavía no es muy grande, pero asaltan la brecha, los franceses resisten muy bien, y al final no consiguen, pero los franceses recogen a los heridos, tanto franceses como portugueses y como ingleses, y los llevan a todos, sin distinción, diríamos, a curar al hospital que tienen al lado de la iglesia de San Vicente. Y, o sea, que son, quiero decir con estas cosas, que luego son gestos de educación y de reconocimiento del otro ejército, ¿verdad?, que luego no se tiene con la población civil. Entonces, incluso les da una tregua para que puedan recoger a sus heridos y muertos, a los que no han recogido los franceses, hacen una tregua sin dispararles, para que recojan antes de que suba la marea, porque entonces se ahogarían, los que estaban vivos todavía pudieran aguantarse. El 31, el famoso día 31 de agosto, pues vuelven otra vez los ingleses a la carga, y los franceses pues también se defienden con mucha gallardía, diríamos, pues parece que no van a poder tampoco los ingleses entrar, hasta que ocurre un acontecimiento fortuito, y es que lo tenemos aquí, y es que cae alguna pieza de artillería, alguna bomba, cae en un polvorín que tenían los franceses junto a la muralla. Entonces saltan por los... Es un momento que se describe con mucha impresión por parte de los que asistieron, ¿verdad? Saltan, ya se ve ahí por ahí entre el humo, cuerpos por los aires, cantidad de muertos. Dice que se hizo un momento de silencio en los dos campos, se quedaron callados, impresionados del ruido tan terrible de ver a aquella gente saltando por los aires, y ese fue el momento en que se abre mucho más la brecha y que ya los ingleses pueden entrar. O sea, que fue por motivo de este polvorín cuando los... Pero entran los ingleses por la brecha, pero los franceses habían organizado dentro de la ciudad también, había barricadas, o sea, tenían organizada la defensa intramuros, diríamos. Y están dos o tres horas peleando hasta que ya los franceses ven que no pueden, la cantidad, o sea, hay muchísima más gente por un lado que por otro, habían venido, lo hablaremos de los voluntarios, muchísimos voluntarios, muchísimos soldados ingleses y portugueses que eran voluntarios, y se retiran al castillo. Y en ese momento de la retirada al castillo, cuando los franceses ya desaparecen de las calles, entonces hay algún testigo que dice que oyeron un silbato, un pitido, una corneta, una señal, y
los soldados empezaron el terrible, eran las 2 de la tarde, terrible saqueo de la ciudad. Habían salido los donostiarras algunos a los balcones a recibir a compañuelos, agitando pañuelos blancos, a recibir a sus salvadores. El ayuntamiento estaba reunido con muchos más vecinos dentro del ayuntamiento esperando para dar la bienvenida. Incluso en los alcaldes y algún regidor salió una comisión hasta las murallas para dar la bienvenida a los libertadores, diríamos, y en ese momento incluso hay algún soldado que intenta matar al alcalde, o sea, esto se ha debido de confundir, ¿no? Pero bueno, hay algunos oficiales ingleses que le dicen que no haga nada y tal y cual. Y bueno, entonces empieza, como digo, el terrible saqueo. ¿Cómo conocemos lo que pasó allá? Pues conocemos porque después, poco después, el ayuntamiento de San Sebastián organizó una recogida de testimonios. La mayoría de las personas que atestiguan son 79, era gente que estaba dentro cuando el saqueo, que fue testigo presencial de los hechos. Algunos de ellos no son testigos presenciales, pero aparte de lo que les han contado, habían venido 2 o 3 días después, se habían acercado a la ciudad para ver su casa, a ver si quedaba algo, para ver si recuperaban algo de lo que ocurrió, a ver si habían dejado algo. O sea, gente que quiere venir a ver qué pasa con nuestras cosas, ¿no? con mis cosas. Y entonces, pero la mayoría estaban dentro de los testigos, todos son hombres menos 2 mujeres, de las cuales a la una solo le hacen una pregunta, no sé por qué, no llego a comprender, que le dicen que es porque el cuestionario consta de 9 preguntas, ¿verdad? Muy, muy, muy bien pensadas. Que no tenemos tiempo de leer, y entonces a una le dicen que solo contesta a la primera y a la otra ya le hacen el cuestionario completo, y ya luego los demás, pues el cuestionario todos son gente que es testigo de primera mano. La destrucción de San Sebastián fue absoluta, total. Muertos, heridos, mujeres maltratadas, violaciones sin cuento, y muy difícil de calcular, pero desde luego yo he calculado que puede haber varias decenas, pero bastantes, 70, 60, 80 por lo menos, de mujeres violadas. Entonces sabemos quién lo hizo, sabemos que fueron las tropas inglesas y portuguesas, pero siempre queda la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, ¿hay algún motivo especial? El general Álava, cuando antes de la batalla de Vitoria, cuando las tropas de Wellington se acercaban a Vitoria, consiguió que él y sus tropas españolas tomaran la ciudad. No dejó que los ingleses la tomaran. O sea, que fama tenían. Hemos visto antes, pero no sé si voy a poder... No. A ver. Entonces, como digo, fama tenían, ¿eh? O sea, general Álava no consiente que entre medios entre en Vitoria. Traían la fama de Badajoz. En Badajoz, las tropas inglesas consiguieron algo muy parecido a San Sebastián. Lo único que no lo quemaron. Y antes, en Ciudad Rodrigo, se había repetido la hazaña, o sea, el saqueo terrible, violaciones, asesinatos, o sea, muy, muy parecido. Entonces, hay historiadores y curiosos y entendidos y aficionados que dicen que no hay que dar mayor importancia, que lo que pasó en San Sebastián, pues pasa, era corriente y sigue ocurriendo todas las guerras, y que el ejército inglés llevaba una marcha terrible en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos a Lord Wellington, el jefe de todas las, del ejército inglés. Y aquí en el libro este de Badajoz ya veis que pone, o sea, el sitio más sangriento de Wellington. Bueno, bien. El general Graham, que tenemos aquí, es el que dirigió todas las operaciones, el jefe, diríamos, del general en jefe del ejército inglés. Wellington se marchó porque avisaron que venía Soult, el mariscal Soult, a ayudar a los donostiarras, a los franceses, mejor dicho. Y entonces
salieron a Irún para parar a Soult y ahí se dio la famosa una de las batallas de San Marcia. Entonces decíamos que uno para unos es normal lo que pasó en San Sebastián, para otros, otros es normal, hay otros historiadores y otros curiosos que quieren buscar alguna otra explicación, y algunos dicen que San Sebastián tenía fama de ciudad muy afrancesada. Bueno, pues yo diría que sí tenía unas élites afrancesadas, ¿eh? O sea que San Sebastián es una ciudad liberal, con muchos comerciantes, mucho comercio muy importante, y había muchos suscriptores de la enciclopedia francesa, había unas élites liberales e ilustradas o ilustradas, ¿eh?, de las dos clases, había franceses comerciantes o descendientes de franceses, incluso había un antiforalismo, querían que se cambiaran, que desaparecieran los fueros para tener ellos más libertad de comercio. O sea que es verdad que San Sebastián es una ciudad afrancesada, pero insisto, no se puede hablar de San Sebastián, sino de las élites de San Sebastián, ¿eh?, del pueblo no lo era, el pueblo no era francesa. Por ejemplo, el testigo número 35 en esa encuesta de los 79 donostiarras, don Tomás de Medinilla, dice que cuando él le preguntó a un soldado que por qué le estaban haciendo aquello tan terrible, le contestó, le dijo que se calle, que usted es un pícaro afrancesado. O sea, que los tenía por afrancesados. El testigo número 8, don José Ramón de Chaní, que era un beneficiado, un sacerdote de 36 años, dice que tal, lo mismo, él habló con un coronel inglés y le dijo, pero cómo era posible que estuvieran haciendo eso en San Sebastián, y le contestó, vuestras mercedes se han compuesto y entendido muy bien con los franceses. Vuestras mercedes dicen que el francés es malo, pero el inglés mucho peor. Pues ahora van a ver ustedes, ahora prueben ustedes lo que son los ingleses. Es decir, que hay siempre esa especie de sospecha, de connivencia del donostiarra con los franceses. El comandante, este mismo era francés, el comandante francés Belmas, dejó escrito que en San Sebastián había una devoción sin límites por los franceses. Otros suponen, creo que es bastante suponer, que hay el deseo de aniquilar, que San Sebastián desapareciera, se debía a que era una plaza que le hacía la competencia comercial a San Sebastián. Pensemos en el gran comercio inglés y por mucho comercio desarrollado que tuviera la ciudad, pues me parece que es un poco, no sé, delirios de grandeza llegar a pensar en eso, pero bueno, algunos lo piensan, ¿eh? Luego tenemos los testimonios de los soldados, ¿eh?, que cuando se les recrimina o cuando hablan con la población, cuando están haciendo todas las barbaridades, algunos dicen que tienen órdenes y otros, cuatro o cinco, llegan a decir que ha dado orden el general Castaños de matar a todos los habitantes y de quemar la ciudad. Bueno, esto es, hoy en día es imposible de demostrar, es más bien absurdo, ¿eh?, pensar que Castaños ha podido dar esa orden. No tenemos que tomarlo así como un rumor, que además ellos, los soldados, se lavaban las manos, decían, ah, nosotros nos han mandado, estamos haciendo esto porque estamos cumpliendo órdenes. En la prensa, la Gaceta de Madrid, que era el periódico oficial, que luego acabó a comienzos del siglo XX siendo el boletín oficial del Estado, pero bueno, todavía era la Gaceta de Madrid donde se publicaban todos los anuncios oficiales, etc., no toca el tema, ¿eh?, o sea, de qué ha pasado en San Sebastián ha sido tomada por los aliados, y no toca el tema. Sin embargo, hay un periódico liberal, muy liberal, un liberal de Cádiz, que se llama El Duende de los Cafés, que allá sí que dicen la verdad, dicen que han sido los ingleses y que el comercio de San Sebastián perjudicaba a Gran Bretaña, lo dicen en El Duende de los Cafés. También dicen en El Duende de los Cafés que Graham, que tenemos aquí, tardó 5 días. Él estaba en Oyarzún en ese momento, ¿verdad? Se ha retirado Oyarzún, y que tardó 5 días en mandar gente a apagar el fuego de San Sebastián, y que cuando llegaron, San Sebastián estaba absolutamente quemado todo.
Normalmente, cuando había un incendio en una localidad, se solía mandar grupos de las localidades vecinas para ayudar a sofocar el incendio. Precisamente, el siglo anterior, de Oyarzun mismo, en un incendio, pero las ciudades, como sabéis, se quemaban bastante a menudo, eran todas de madera y había muchísimos incendios, vinieron de Oyarzun grupos de gente voluntaria pues, a apagar el fuego de San Sebastián y tuvieron un comportamiento que les agradecieron muchísimo porque no quisieron cobrar nada ni que se les pagó. El caso es que esto era normal, venir a localidades vecinas. Y Graham tardó, como digo, 5 días. Es decir, que no se ve en los ingleses un deseo de reparación, de ayudar, sino que todo lo contrario. Dejan, o sea, ellos dejan. ¿No? Que se quema San Sebastián, pues que se queme. Podíamos mandar gente a pagar, pero no manda. Bueno, a mí me parece, ¿verdad?, que el hecho del saqueo terrible que se produjo está muy relacionado, pienso yo, con que San Sebastián tenía fama de ser una ciudad rica, es decir, los soldados están deseando entrar a San Sebastián porque piensan que van a poder hacerse con cantidad de riquezas. Esta ciudad comerciante, saben además que muchísimos ya se han marchado, que la ciudad está medio vacía, que muchísimos habitantes han salido en junio. El general Rey les dejó salir cuando todavía no había mucho peligro, luego ya un segundo intento, pero no les dejó, un tercer intento, porque dos veces les dejó, en el tercero no, porque ya era peligroso. Y entonces, cuando se piden voluntarios para el asalto a San Sebastián, para el asalto a la brecha, que era, como hemos visto, donde la gente se jugaba el tipo, facilísimo perder la vida, fue un asalto durísimo, complicadísimo, ellos lo sabían, los soldados, sin embargo, se presentaron muchísimos voluntarios, muchísimos más de los que hacía falta. O sea, está consignado que por cada 2 voluntarios que hacían falta se presentaban 10. Que les tenían que decir que no, estaban deseando entrar a San Sebastián, a pesar de que se jugaban la vida, muchísimos lo dejaron del intento, claro. Yo creo que estaban aleccionados, diríamos, por esa fama de que en San Sebastián iban a encontrar, y seguramente encontraron, ¿verdad?, mucho que robar, mucho que llevarse. El saqueo duró bastantes días, o sea, fueron varios días. En el manifiesto que encabeza los testimonios de los que hemos hablado, de estos 79 de los tierras, dice que no solo saquearon las tropas que entraron por asalto, sino que después vinieron tropas desde Astigarraga, ya sin fusiles, o sea, de excursión, diríamos, ¿no?, a saquear. Vinieron de un campamento que había en Astigarraga. Después vinieron gente que ni siquiera estaba en el ejército, vamos, que estaba en el ejército, pero con labores subsidiarias, es decir, que no tomaban parte en la lucha, sino que eran los empleados en las brigadas de las mulas, los que acarreaban y los arrieros del ejército, diríamos. Pues vinieron con sus mulas a cargar todas las mulas con efectos, y incluso vinieron barcos que estaban en pasajes, que eran también barcos para traer provisiones al ejército, pues se presentaron ahí en Azurriola para cargar y cargar y cargar y llevarse todo lo que tenía. Incluso pues se ha llegado a hablar de cantineras, que se dio a cantineras allá robando. Bien. Generales, militares ingleses, más tarde en sus memorias y tal, dicen que lo que pasó en San Sebastián jamás lo habían visto. O sea, que era gente, claro, que eran generales que llevaban su vida durante muchísimos años en el ejército, dedicados a la guerra. El general Napier, por ejemplo, dice eso, que cita Ciudad Rodrigo, cita Badajoz, y dice, bueno, pues todo aquello fue terrible, pero lo de San Sebastián no tiene parangón, diríamos. No hay igual. El general Leith High, que es el segundo de Graham, que también escribió sus memorias, y dijo, nunca en los anales de la guerra hubo caso de más completa aniquilación que el de San Sebastián. Y testimonios de estos encontramos muchísimos más. Bien. Hace unos años hemos ido, los donostiarras, perdiendo la memoria de todo lo que había pasado.
En el centenario, 1913, se organizaba, o sea, el ayuntamiento ya desde varios años antes convocó cantidad de concursos, cantidad de festejos conmemorativos, o sea que la memoria estaba todavía muy, muy, muy viva, y en realidad coincidía, además con el centenario, coincidía con el cincuentenario del derribo de las murallas, 1863. Entonces se juntan, diríamos, las dos conmemoraciones, conmemoración de la reconstrucción, es lo que ellos quieren recordar, bueno, primero siempre recuerdan lo que se sufrió y todo lo que pasó, pero luego ya en positivo se habla de la reconstrucción de San Sebastián y luego del paso que supuso para ellos el derribo de las murallas con la edificación de todos los ensanches y que dan lugar a una ciudad completamente diferente, que no tiene nada que ver con el San Sebastián antiguo. Bueno, entonces aquí vemos el monumento que después de un concurso que se hizo, pues este es el que ganó el concurso y es el monumento que se levantó ahí en Alderdiever. Veis a la derecha, que es la parte delantera del monumento, de la estatua de la reina María Cristina, que está en el antiguo. Luego no vemos aquí, pero en la parte escondida de allá están las personas, los ediles y los donostiarras que formaron parte en la Junta de Zubieta, donde decidieron la construcción. Por aquí, por este lado, vemos también hay algunas escenas del derribo de las murallas de 1863. En fin, todo es una como veis, un monumento muy conmemorativo. Se inauguró pues, con el rey Alfonso XIII, desfiles de soldados, etc. Aquí a la derecha tenemos un detalle de la parte de los de son los de Zubieta. Luego yo hace este, por supuesto, como bien sabéis, esto no existe y está todo a trozos. O sea, en este momento en la plaza de Irún tenemos lo que queda, porque están todos descabezados, pero bueno, lo que queda de esta representación de la Junta de Zubieta, que muchos de ellos estaban son retratos, o sea, se conocía, porque ya sabéis, en 1913 no quedaba ninguno, pero bueno, las familias podían tener retratos, podían ir, algunos están retratados. Esto yo hace como 35 años o así, lo vi, se lo llevaron a Zubieta, estaba en Zubieta, en el pueblo de Zubieta, pegado a la espalda del frontón, y yo dije, ¿pero qué hace esto aquí? Y al poco tiempo después es cuando ya se trasladó. Una parte de este monumento también está ahora en el cementerio de los ingleses, un trozo de ahí, de la parte esa que se ve un castillo y se puede ver también. Bueno, de la parte del monumento conmemorativo, como digo, hubo concursos literarios en euskera y castellano, obras de teatro premiadas, funciones religiosas importantísimas, no podemos detallar, fiestas escolares, deportivas, o sea, realmente el primer centenario se conmemoró con muchísimas actividades, con una junta que organizó muchísimas exposiciones, congresos, conferencias, conciertos. Luego, en el año 1988, ya muy cerca, se conmemoró el 175 aniversario y pasó bastante desapercibido. Algún historiador publicó alguna, por ejemplo, que de Cheidígora se publicó algo en otro camino. Hubo una exposición en San Telmo de pintura, todo relativo a San Sebastián, cuadros de San Sebastián. Hubo unas publicaciones, la Caja de Ahorros Municipal sacó un folleto muy bonito con muchísimas láminas y nada más. Más luego se empezó con hace ya bastante poco, con el día 31 de agosto, conmemorar con poniendo las lamparillas y en las ventanas de la calle 31 de agosto, y ahí empezó, yo creo, un poco la recuperación, la recuperación de la memoria, que en este año se van a dar unos pasos gigantescos de recuperarlo, porque sabíamos nosotros, donostiarras, sabíamos que San Sebastián había sido quemado, quien lo había hecho y poco más. Había habido una mujer violada, algunos muertos y no más, poco más. Bien. Bueno, aquí tenemos esta primera vista, es el general Wellington dirigiendo las operaciones desde un día. Luego
Y esta es otra imagen de la entrada, del momento ese del polvorín de la brecha. Y ahora ya vamos a hablar del sacrificio de la población civil, ¿eh? Y entonces lo primero que nos encontramos es que no podemos hablar de la población. Como antes no podíamos haber dicho, no podemos hablar de todos los donostiarras, unos eran afrancesados y otros no, pues aquí tampoco podemos hablar de todos los donostiarras. ¿Por qué? Pues porque los donostiarras más pudientes, los que se le podían permitir, muchos, no todos, ¿eh? Porque hay mucha gente, por supuesto las autoridades se quedan, pero muchos han salido ya desde junio, han ido a gente que tenía propietaria de caseríos, pues se ha ido a vivir a un caserío suyo, o a casa de familiares en Tolosa, o sea, muchísima gente se ha marchado. No quiero ser maniquea, diríamos, los ricos se fueron, los pobres se quedaron. Pues se fueron muchos ricos, seguramente también algunos pobres que se lo pudieron permitir, pues porque iban a casa de algún familiar, pero no, tenían que dejar su modus vivendi, su trabajo, ¿eh? O sea, para los ricos era más fácil porque los ricos no trabajaban. En aquella época se dedicaban a gestionar sus propiedades, no eran propietarios. Pero bueno, el pobre pues es el que estaba todos los días pues vendiendo, haciendo el pan, pues lo tenía mucho más complicado. Me llamó mucho la atención, pero no el que en esas 79 comunicaciones que hacen, casi no se habla de niños. No sé si habría, hay detalles de niños, hay un niño, por ejemplo, que cuenta a su padre, un niño de 3 años que lo quería partir en dos con una espada, horrorizados, hasta que otro soldado le dice a él que es un niño muy guapo, que tal, y por fin le dejan, dice el padre que el niño está traumatizado, que no puede ver un soldado, luego hay una pobre niña de 5 días que la sacan de la cuna, la tiran al suelo, pero hay muy poca mención de niños. No sé si también se habría tomado la precaución las familias que pudieron de haber sacado a los niños. Pero lo que decíamos, que las personas que se pudieron marchar porque no sus obligaciones se lo permitían, ya se habían ido de la ciudad, más o menos la mitad. San Sebastián estaba a medio gas, diríamos, de población. Las mujeres, si sabemos, como ya os he dicho antes, que fueron sistemáticamente violadas sin tener conciencia de su edad, y daba igual mujeres mayores que niñas, hasta de 11 años, da lo mismo. Entonces, pero primero, si analizamos desde una perspectiva de género, las mujeres tienen un plus, ¿eh? Porque ellas han cargado con todo lo de los hombres y además les han violado, o sea, les han robado, les han pegado, muchas las han matado, les han hecho todo lo que les han hecho a los hombres y además les han violado, ¿eh? O sea, que desde la perspectiva de género, el hecho de ser mujeres les ha acarreado un dolor mayor, ¿no? Como sabemos, la violación se da, ya tenemos aquí los grabados de Goya, aquí son franceses, Goya dijo todos los horrores que hicieron los franceses en la población, ¿verdad? Entonces, sabemos que la violación va pareja a todo lo que hemos dicho de crímenes, de robos, de saqueos, etc. Y va mucho más allá del desahogo sexual, ¿eh? Esos soldados que están con una tensión terrible, pues cuando entran en las ciudades, pues beben muchísimo. En San Sebastián no había más que borrachos por todas partes. Hay un comerciante que se queja de que le han bebido 400 botellas. O sea, al día siguiente, o sea, la mañana del 1, San Sebastián amaneció lleno de un silencio terrible, se oía algún grito por ahí, pero bueno, todo borrado, soldados borrachos durmiendo. En ese momento que aprovechó la gente, echa polvo para salir, para marcharse. Una procesión de pobres desgraciados, medio desnudos, heridos, traumatizados. Había gente que decía que era como helada, o sea, tenían un shock terrible, postraumático, ¿verdad? Toda esa gente aprovecha ese momento, diríamos, de calma para marcharse. Bueno, entonces decíamos que la violación es algo más que el desahogo sexual, es mucho más, no algo más, sino muchísimo más. Porque en realidad, a través de la violación a las mujeres, lo que están haciendo es castigar a todo el colectivo, someterle a la mayor humillación que pueden. Es la mayor muestra de poder y de aplastamiento del contrario. O sea, fíjate
cómo te aplasto, fíjate cómo te tengo en mis manos, cómo puedo hacer lo que me da la gana, que delante tuyo violo a tu mujer, a tu hija, a lo que sea. O sea, que se utiliza para humillar y para demostrar que la derrota es absoluta y total y que se está en manos del vencedor, se utiliza la violación. Sobre todo, aún más, diríamos, este sentido se da en las sociedades en que las mujeres no son autónomas, sino dependientes del padre, del marido, del hijo, todavía es, o sea, cuando la mujer es autónoma, pues parece que la violación queda más en ella misma, la sufre ella misma porque no depende de él. Pero en las sociedades que la mujer es dependiente, y en este momento las mujeres aquí eran absolutamente dependientes, el honor de las familias se sustentaba y descansaba en sus mujeres. Si la mujer perdía el honor, y el ser violada desgraciadamente también era perder el honor, entonces esa familia había perdido el honor. Por eso nos explicamos y vemos que hoy en día en sociedades islámicas, por ejemplo en Turquía mismo, hay crímenes de honor. O sea, que cuando una familia piensa que una hija pues ha tenido un desliz de cualquier tipo, la mata, porque no pueden soportarlo, porque esa hija deshonra a la familia. O sea, que la honra de la familia descansaba en las mujeres. Bien, entonces este es el sentido que tiene. Yo sospecho que no llegan a 100, pero que no andan lejos, muchas decenas de mujeres. Los casos que se describen son espeluznantes, no hay palabras para describirlo. Una que de la cual se menciona una chica bastantes veces, en la calle San Jerónimo, desnuda, atada a una barrica, y dice que le habían atravesado, se murió, claro, una bayoneta, dicen, por la oficina de la generación. Bueno, pero luego, por ejemplo, el practicante que estaba, se llamaba Vicendi, que estaba cuidando a los heridos, no solo a los heridos, o sea, a los heridos que se habían recogido antes, no solo franceses, sino, como hemos dicho, ingleses y esto, portugueses, a su mujer la matan de un tiro. Entonces cogen a la niña de 14 años y la violan encima de su madre, muerta. O sea, que esta mezcla de muerte y violación se ve muchísimo, porque hay otro testigo que dice que en su casa a una joven que en la cocina la violan y luego la intentan matar, la dejan medio muerta, entonces vienen por detrás otros soldados y la siguen violando cuando se está muriendo. Y os digo que el binomio este de muerte y violación van muy unidos, ¿no? Violaciones en serie, delante de maridos, o sea, a los maridos los humillan hasta, y a los padres les desnudan, les dejan desnudos, no solamente para humillarlos, sino para llevarse las ropas, o sea, les roban todo. Entonces los dejan desnudos, de rodillas, y ahora vas a ver cómo nos violan, y no una vez, sino hay mujeres, se describen mujeres de 60 años que son violadas 12 veces, por ejemplo, una detrás de por 12 soldados uno detrás de otro. Como os digo, las descripciones pues son terribles, ¿no? Mujeres, por ejemplo, violadas y luego quemadas, metidas en una bodega y les dan fuego a la casa para que se quemen. Y las que se salvan, como no sé si ya lo he dicho, se meten en los comunes, en los váteres o en los tejados. Esos tejados donde pasan toda la noche mojándose con una tormenta terrible, creo que hacía muchísimo frío del 1 de agosto, y bueno, pues algunas consiguen librarse de ese dolor tan grande de la violación permaneciendo en el tejado o metidas en los comunes con la caca hasta el cuello. Incluso hay uno que dice que su mujer y su hija salieron del común todas llenas de inmundicias y todas sucias, y que a la hija la violaron exactamente igual, sin ningún reparo, o sea, sin haberle limpiado un poquito antes ni nada. Y luego, o sea, también tenemos que hacer un pequeño examen de clase, porque miramos quiénes son las violadas y la mayoría son criadas. Entonces son criadas. Bueno, ¿qué pasa con las criadas? Bueno, pues pasa que se habían quedado muchas cuidando las casas de los amos. Es decir, los amos han salido en junio, se han marchado, como ya hemos dicho, a casa de parientes, amigos, etc. Y no han dejado la casa vacía, sino que han dejado ya el servicio cuidando la casa. Y entonces muchísimas de estas criadas, o sea, por eso al hablar de las violadas empieza la criada de la viuda de Echeverría, la criada de la viuda de Birmingham,
de apellidos conocidísimos de San Sebastián que no estaban dentro. Y vemos que también hay una violación que no ataca por igual a todas, a todas las mujeres, sino que a las mujeres de clase inferior, diríamos, a las sirvientas y también a las mujeres de los esposas e hijas de la gente humilde que no ha podido salir, pues son las que acaban siendo violadas. Por ejemplo, las tres mujeres de la familia del carpintero Domingo Aguirre, los carpinteros eran lo que hoy en día son los bomberos, o sea, los carpinteros, y estaban los carpinteros. Entre los testigos hay dos carpinteros que explican que no les dejaban. O sea, porque el oficio del carpintero, cuando había un incendio, era derribar y aislar lo que se estaba quemando para que el fuego no se propagara. También se utilizaba agua, pero claro, había que ir al pozo y sacando el agua, o sea, no es como enchufar una manguera y que salgan. O sea, eso no había agua corriente. Y entonces se utilizan los carpinteros. Pero bueno, entonces hay un carpintero que dice que cuando vio que no le dejaban, o sea, que él intentaba cumplir con su cometido y que no le permitían, pues que salió de la ciudad. Bueno, y luego tenemos solo dos señoritas, que se pone así con ese nombre, dos señoritas muy conocidas, violadas por dos tenientes ingleses y dice el testigo que lo relata, dice que como perros rabiosos con sus sables desenvainados a quienes gozaron violentamente a las dos señoritas. Y luego dice que no dice dónde, no dice quiénes son, por supuesto no dice su nombre, pero ni siquiera dónde ha ocurrido eso, en qué casa o en qué calle, para que no se descubra quiénes son. Y aquí también encontramos una discriminación enorme por clase, mientras que las mujeres del pueblo sabemos perfectamente, todas las que han sido violadas, aunque muchas veces no se saben sus nombres, pero sabemos que es la mujer de este, la criada de tal casa, la rata, y cuando se trata de personas de la alta sociedad no se puede decir su nombre. Esto era muy común en sociedades muy desigualitarias, como eran estas, muy desiguales. Nos encontramos, por ejemplo, en procesos, cuando estamos estudiando procesos, se encuentra que cuando hay temas que atacan al pudor, diríamos, temas de tipo sexual, muchas veces los nombres de las mujeres implicadas en ello, si pertenecen a la alta sociedad, vienen metidos en un sobre que no se puede consultar, que no se puede abrir. Hoy en día han desaparecido, además, para que no se sepa, para que solo el juez en última instancia pueda conocer el nombre de esa mujer. Por ejemplo, cuando las mujeres en el siglo XIX iban a las maternidades a dar a luz porque se habían quedado embarazadas solteras, las mujeres del pueblo, diríamos, pues iban y entraban en la maternidad y todo el mundo les veía que ha venido a dar a luz. Y las mujeres de clases superiores entraban de noche, entraban con las caras tapadas, con mantillas tapándose para que nadie las viera, dentro de la maternidad estaban escondidas en unos cuartos y daban a luz, dejaban al niño allá y salían sin que nadie se hubiera enterado. O sea que hay una discriminación de clase enorme. Por eso no se puede muchas veces hablar en general. O sea, las mujeres de la alta sociedad, o de la burguesía en este caso también, tenían derecho al secreto, ¿verdad?, al anonimato más total, para que nadie supiera pues su fallo o su desgracia. Bien, entonces, desde un análisis de clase, vemos también que las mujeres de clases populares sufren muchísimo más que las mujeres de las élites. Aquí tenemos una curiosísima ilustración del fuego que está hecho sobre un grabado, donde ni siquiera hay brecha, o sea, las murallas están completamente perfectas, pero se ha querido significar el incendio de San Sebastián. Bueno, se ha querido ilustrar. Pocos días después se reunieron los que pudieron, ¿verdad? Se reunieron alcaldes, solía haber dos alcaldes en Belén, regidores, que son los llamados concejales, y también un público donostiarra, porque estaba el inefable notario Elías de Legarda, en fin, las fuerzas vivas de la ciudad, y luego incluso vinieron algunos de los barrios, o sea, gente que eran donostiarras, pero que no habían padecido, porque vivían en barrios de fuera. Y ahí, pues después de estar un rato llorando, imaginaros la gente que lo había perdido todo, o
habían quedado sin nada, les habían, o sea, así como estaban, ¿no? Con parientes, amigos muertos, una situación espantosa, ¿no? Mujeres violadas, en fin, con todo lo que hay, bueno, pues estos se encuentran ahí en Izburua y primero lloran, ¿no? Y después de llorar, pues ya deciden que van a seguir adelante, deciden reconstruir la ciudad. Y ahí está la plaza, bueno, la foto es muy antigua, ¿eh? Antiquísima, no sé cómo está ahora el caserío, seguramente no estará igual. Y esta es la placa que conmemora, como veis, es a los pocos días de septiembre, se reúnen pues, el 8 y 9 de septiembre, efectivamente, no me veo desde aquí, pero ya me acuerdo, y se reúnen y toman la decisión de, bueno, con muy pocas ayudas, o sea, porque realmente ellos empiezan a pedir ayudas y no las consiguen. Pero bueno, con mucha tenacidad. ¿Dónde está? Bueno, y por fin, para terminar, porque ya termino, he querido traer esto porque me llamó, o sea, muchísimo la atención. Pertenece a ese folleto que en el 175 aniversario editó la Caja de Ahorros Municipal y que ya es muy bonito porque tiene muchísimos grabados de la época en colores. Todos o la mayoría, y es una especie de folleto hermoso, muy bonito. Entonces, bueno, pues estuve viendo el folleto. Claro, esas acusaciones de afrancesamiento que se dirigían a los donostiarras y que hay gente que no admite, o sea, hay gente que dice que no, que ellos estaban muy descontentos con la ocupación francesa y que no tenían ningún. Entonces me encuentro que en el 175 aniversario de la quema de San Sebastián, pues en la última página, de repente, dice que es el 170, también es el aniversario de la Revolución Francesa, me parece, o sea, es que no leo desde aquí, pero sí, entonces es un canto a la Revolución Francesa. O sea, bueno, pero esto, ¿a qué viene aquí? O sea, tenemos ahí pues todos los aditamentos, diríamos, banderas francesas, no se decían aquí los colores, banderas francesas, la tricolor, tenemos a varios prohombres revolucionarios, el gorro frigio, es que no falta detalle, ¿verdad? O sea, que es una exaltación de la Revolución Francesa en un cuaderno, en un libro que era conmemorativo de Vicente y de San Sebastián. Y entonces digo yo, pues no me extraña que tuviéramos esa fama de afrancesados, porque no sé a quién se le habría ocurrido editar esto en el 175. Bueno, no sé si me han desaltado muchas cosas, pero ya terminamos. Thank you.